Tengo aquí la primera, la tengo apuntada. Ojo, este verano, en 2024, el Real Madrid llevará a cabo una venta dolorosa. Una venta dolorosa, estamos hablando pues de un Militao, de un Tchouaméni, de un Rodrigo. Una venta no deseada, digamos. Pues yo creo que depende de si se Sí, ficha al innombrable claro. o no se le ficha, ¿no? Si se ficha el Si se innombrable, ficha al innombrable, yo parto de la base de que es yo 100% creo que sí. seguro que Si se habrá una ficha, venta. seguramente, casi con total seguridad, tenga que salir Sí. uno de los de arriba, además, porque es Sí. insostenible Vinicius, Endrick, Rodrigo, Brahim. Sí. Claro, José. ahí Rodrigo cogería papeletas, aunque no sé si Rodrigo para el primer año, yo creo que a lo mejor Rodrigo sí que podría aguantar un año, pero por un tema de saldar cuentas, Sí, pues una venta importante habría, seguro. seguro. Este año se ha fichado Bellingham, no ha habido venta, No, ¿no? no ha habido venta, pero bueno, hay que tener en cuenta Pues... que Modric, lo más seguro es que este año se vaya. De hecho, ayer ya leí yo que en relevo, Sí. me parece, que ya están diciendo que Modric se supone que a final de año se va. Veremos a ver qué Le pasa con toca. Kroos, si renueva o no renueva, porque me costaría creer Sí. que para ser suplente. Y yo creo que es por eso por lo que no se ha, porque no, por lo que no se ha vendido, Ya. porque tampoco Sí, pero crees. bueno, aunque en el centro del campo sí que puedan convivir este año, Ya. por un tema, yo digo, de cuadrar cuentas, porque por Bellingham te has metido 100 millones, normalmente se podría haber contrarrestado y, aunque fuera en otra posición, llevar a cabo otra venta. Sí. Si este año no se ha hecho, habiéndote gastado 100 por Bellingham, si el innombrable viniese, 100% habría una venta Sí. dolorosa. Y si no, yo estoy preparado para que probablemente también. ¿Hay Pero por algo? Rodrigo, dices. No, por Rodrigo no. Creo que no. Pero a lo mejor vamos a ver Tchouaméni, cómo evoluciona estos meses. Es muy joven, es un proyecto a largo plazo, pero cuidado. Ya. Y luego que nunca se sabe, Ya. que a lo mejor es un nombre que no tenemos en la cabeza, Sí. porque cuando se vendió a Casemiro, ninguno pensábamos 2 semanas antes que se iba a vender a Eso Casemiro. es. Entonces, nunca se Sí, o sabe. sea. Y Militao, a ver cómo vuelve del cruzado. A lo mejor si vuelve del cruzado y te ofrecen 70, 80 millones, Ya. el Madrid los coge, aunque no estamos para No, vender no. centrales, pero bueno. Sí, el verano pasado se habló mucho sobre una hipotética venta de Fede Valverde, pero yo creo que con el rendimiento nuevo que está dando en También. la posición nueva, yo lo veo No, eso me bastante parecería. Sería intransferible. demasiado Y al doloroso. final, lo que tú dices, o Camavinga o Tchouaméni, de aquí a un par de años uno de los dos tendrá que salir. Sí, porque se hace difícil pensar que vayan a estar juntos los dos Sí. mucho tiempo en Madrid. Entonces, ya hemos hecho un poco de spoiler, pero vamos con la respuesta. ¿Compras o no compras lo de la venta dolorosa? 3, 2, No lo 1, compro. Ya no lo compro. compro. No No, compras no, entonces al no, final. no. O sea, este año no Yo va a creo haber que venta este año no, pero dolorosa. el año que viene seguramente Vale. sí. Yo creo que este Vale, año. yo digo que sí. Yo creo que, aunque no tenga ningún nombre en la cabeza, me da a mí que alguno sale. Vale, pues lánzate tú ahora una de tus frases, Vale, si quieres. mi primera afirmación es que en esta liga el Real Sí. Madrid hará 90 puntos o más. ¿Compras o Vale. no compras? A ver, ahora mismo la proyección, por proyección ahora mismo encaja de sobra. Pero bueno, no quiere decir que por Sea, proyección por proyección está luego se dentro vaya. de lo que sería, ¿no? Creo que es un Sí. 96 la proyección que tiene. Sí. Pero 48 en la primera vienen vuelta, ahora, pues o 96. sea, evidentemente se viene el Girona y el Atlético de Madrid al final del mes. Y no sé qué sensación tienes tú, pero los partidos que hay ahora, quizá la Almería menos, pero el de Las Palmas y el del Se va a Getafe, decidir la liga en el próximo sí, si el mes. Madrid gana los Casi 5 será seguro. campeón seguro, sí o sí. Pero Sí. cuidado a las salidas a Getafe y Las Palmas. No sé Si cómo puede afectar no veo yo ahí haciendo un 6 psicológicamente. de 6 en esas dos salidas Yo no realmente. lo veo mucho, pero no sé Veo cómo puede afectar un 4 de psicológicamente 6, la eliminación pero en bueno. Copa, ¿eh? Ya, yo espero que no pase factura. A ver, en proyección ahora mismo el Madrid está de sobra, pero algunos seguro que ya se han precipitado muy rápido a decir que llega seguro. Pero hay que decir que encima en la segunda parte del calendario, aunque nos hayamos quitado muchas visitas, pues van a estar las eliminatorias de la Champions de por medio. El Madrid tiene dos centrales, como a Rüdiger o a Nacho. Es que no te necesito a Rüdiger. Como a Nacho le pasa algo, pues ya ibas a tener un parche prolongado en el tiempo y algún partido encima es que tendrán que rotar o estarán sancionados
O sea, no es tan obvio que el Madrid vaya a llegar a 90 puntos. Las últimas ligas ahora mismo están en proyección de 96, pero hace mucho que un equipo no es campeón haciendo 96 puntos. En los últimos años lo máximo han sido 92, 93. Vale, creo que lo tengo, pero ahí va a estar, ¿eh? Vale, 3, 2, 2, 1. Sí. 1, No compro. compras, yo sí compro. Pero sí, Ah, compro. compras. Pero Yo ahí, creo que va ¿eh? a O estar muy sea, en el creo que va a límite, ¿eh? estar Va a entre estar 89 y más cerca de 93. 90 que de 96. Yo creo que Sí, yo creo también. que también. Yo me imagino ganando la liga con 92-93. Pero bueno, veremos. Vale, y ya para finalizar, la última de mis afirmaciones. Tengo dos, porque una va a ser para el vídeo de la segunda parte en tu canal. No sé cuál lanzarte aquí. Venga, te voy a lanzar, venga, en orden. Mbappé jugará en el Madrid en la 23-24. Esta es, pues, el melón para abrir. No es lo que queremos, es lo que queremos. También podemos decir lo que queremos. Pero es lo que queremos, sobre todo. Pregunta trampa, ¿eh? Es muy Es que difícil, es un buen melón, es tan obviamente. complicado ya, ¿no? Que es... Puedes decirme primero qué quieres. Vale. Es que tampoco lo tengo claro, tío. Hasta el Es año pasado difícil, lo tenía. Hasta el año obviamente. pasado. Bueno, salvo 2022, que todavía estaba con el cabreo bastante reciente. Pero incluso el verano Sí. pasado, con la salida Que de estamos en ese Benzema. escenario, no el de 2022, es lo Sí. mismo. Queda libre este año y en 2022 hay que decir que a estas alturas ya se hablaba bastante más. Sí, se hablaba bastante Es más. normal porque, bueno, el desgaste es Y también evidente estaba la y eliminatoria Real Madrid-PSG. O sea encima, que se hablaba bastante más. correcto. José Félix pidiendo que se aplaudiese Mbappé en el Y le Bernabéu aplaudieron. Qué y le vergüenza. aplaudieron. Hay que decir que, bueno, que yo igual ahí lo hubiera Sí, aplaudido yo también, casi no nos seguro que vamos a también, pero engañar, bueno. porque es lo que parecía, pero bueno. A ver, yo lo que quiero ya he optado por Yo estoy más cerca que él, no no. darle demasiadas vueltas a la cabeza, porque si lo piensas mucho, nunca sé lo Lo que va a que hacer. quiero, porque obviamente hay muchos argumentos para ¿Sí o decir no? si quieres a Mbappé o si no. Yo ya he optado por meterme en la línea de que no quiero Da que igual. venga. Si lo pienso mucho, siempre Yo voy a también, me dudar, pasa pero igual. he optado por, mira, ya está. Y lo que creo es que en 2022, que era la misma situación que ahora, estaba prácticamente convencido de que iba a venir, Y tanto. porque en 2021 básicamente él quería venir y no se pudo porque pues no llegaron, bueno, porque el PSG ni nos contestó. Y en 2022 pues digo, bueno, está libre, no hay mayor impedimento que venga, va a ser billonario también en el Madrid. Sí. Bueno, y ya vimos lo que pasó, ¿no? En este 2024, pues ya estamos curados de espanto y bueno, no me fío nada de él. Creo que además él tampoco está dando motivos para pensar que viene. O sea, no, creo que no está siendo tan rata como en 2022, por ejemplo. Creo que ahora cada vez que habla, primero se guarda silencio en cuanto a cualquier tipo de información que salga de su entorno. No sale demasiado. Lo que sale es, pues, del Madrid o en todo caso del PSG, pero de Mbappé sale poco. Y cuando él ha hablado, pues ya el otro día tanteó la posibilidad de irse a Arabia Saudí. O sea, Totalmente. Aunque yo tampoco creo que está, es un poco creo, descabellado eso. Yo tanto creo por que la eso es un labor. poco como cuando Ronaldo se hizo el corte de pelo famoso antes de la final Sí. mundial para desviar la atención, básicamente. Yo creo que es Una un cortina de poco por humo. eso. Pero sí, Ya, yo voy hombre, en la no me lo imagino línea yendo a de lo que Arabia. dices tú. Cuanto más lo pienso, peor es. No quiero que venga. Lo de Endrick tiene buena pinta y lo de Bellingham está yendo bastante mejor de lo que Es pensábamos que, que iba a claro, ser. es que Y luego ya lo que se está hablando Rodrigo y Vinicius, pues ya. de escala salarial, tal, el rollito que se trae o que se supone que se trae de Correcto. que no acabaría de encajar con el resto No, es que es meter una meter bomba. una bomba de Tienes un vestuario relojería, tal. perfecto, incluso en la parte ofensiva, que este año, con las carencias que había arriba, pues al final, mucho mejor de lo que parecía. Y el año que viene Endrick. Total. No hay una necesidad muy grande de traerlo. Obviamente siempre te va a dar un plus. Y es meter una bomba en Total. el vestuario, porque evidentemente si viene aquí cobrando, ya bajándose mucho el sueldo, cobrando 30 netos, porque menos de eso no va a cobrar evidentemente, pues ¿cómo vas a estar pagándole 30 a Mbappé y 10 a Bellingham y 10 a Total. Y ya no, Vinicius? No es y ya no proporcional. solo O eso, sea, es lo no. que
sea, está cobrando 70 en el París. Me cuesta creer mucho que venga al Madrid cobrando 25, o sea, casi un tercio de lo que cobra, Sí, como ya a solo mí me cuesta como un mucho también trabajador normal, creerlo. no como un jugador de fútbol, cobrar un tercio. Y Sí. sí, que el París le ofrece 100 millones limpios. Es difícil encima que renuncia tanto, pero es que aún renunciándolo sería súper desproporcional que esté cobrando 2 veces y media o 3 veces más que Bellingham, Bellingham y totalmente. Vinicius. O sea, serían los siguientes en llamar a la puerta, evidentemente. Y para acercarse ya a salarios, pues cercanos a los 20. Total. Así que bueno, por concluir, ¿Mbappé jugará en el Madrid en la 23-24? ¿Sí o no? Una, dos, No tres. compro, No compro. no No compro. Vamos a ver si Florentino lo compra, pero compro. que parece que sí lo quiere, por lo menos. Pero no compramos. Pues nada, con estas tres acaba este vídeo de la primera parte. Pero ya sabéis que hay partido de vuelta en su canal. Me queda a mí una de mis afirmaciones. Él tiene dos traídas de las suyas. Y si queréis ver si os ha gustado esta primera parte, estáis aquí, esos que os ha gustado, pues id a ver la segunda parte a su canal. Y como siempre digo, si has llegado hasta aquí.